is no other alternative. The Guardian is only cause great distress to the other parties. Hello, Shepard. Please bear with us. For our safety, we are keeping our distance from you due to your past reputation with our kind. You have been kept in a stasis for a long time, and much has changed in this era. The last time you encountered our kind, we were enemies. Now our races are one. When our world collided with yours, there was much confusion. However, we now share a common enemy. Shortly after you were put into stasis, your world succumbed to the Combine, a race we have been at war with for some time. The man you know as Free Man is of no enemy to you. He is trying to save your planet as we speak. He has done many great things, but however, has angered the other parties. We don't have much time, so speak now, or we will assume you are in agreement with our new relationship. My apologies. Rushing you along, Shepard. However, the Free Man requires your help. He is facing a great challenge in a prison called Nova Prospect. We need you to assist him in defeating the Combine in that area so he can complete his mission. Once you have done this, we will meet again. We wish you good fortune in your mission. Or as you say in your tongue, Godspeed. Y bueno, y después de 2 horas ahí con los malditos Vortigaunts, bueno, podemos continuar. Bueno, bienvenidos a mi Let's Play número 2. Half-Life 2 Prospect. Ya quería iniciar este Let's Play desde hace mucho. Y bueno, sé que no he hecho los demás Half-Life y sus episodios, pero la verdad, quise iniciar con lo nuevo. En los Half-Life, ya usted, algunos de ustedes ya se los han de saber. La verdad, este juego tiene casi lo mismo que... tiene lo mismo que Half-Life 2, mismos gráficos, solo que... no sé, un poco diferente. Le da a Shepard la bienvenida a la Echo. Estas torretas no sirven, no funcionan. Bueno, voy a estar grabando este juego. La verdad, sé que debería haber grabado los 2 juegos anteriores, pero... en fin. What the fuck?
Este juego lo jugué hace algunos días. Creo que sí recuerdo muy bien qué va esto. Creo que tendremos que tirar esto aquí. Y volver a pulsar el botón. Ahora sí se debería abrir esto. Bueno, chicos, solo... Bueno, básicamente ahora solamente tenemos que resolver algunos puzzles y estar caminando. Aunque esta lucecita blanca no me deja. Bueno, no me deja pasar. Sí, ya lo he jugado, así que solamente que no recuerdo muy bien. Las primeras partes sí las recuerdo, pero las últimas no, ya que no jugué todo el juego completo, no lo he jugado, la verdad. No les miento. Sí he visto algunos videos y demás, pero tampoco lo he jugado todo completo. Sigamos continuando. Es un poco básico el juego, es casi lo mismo que Half-Life 2. Igual. Bueno. Ya lo solté. Perfecto. Pido disculpas por el sonido de fondo que oyen, pero pues la verdad, como les he dicho en videos anteriores, es por eso que no grabo, por esos malditos sonidos. Y perdón por no subir videos de este tipo muy reciente, ya que no tengo tiempo y la verdad, por problemas personales no puedo grabar. En fin. Oh, la... Vamos, ya. Shepard creo que es el capitán. Ay, creo que lo nombraron a capitán. Yo creo que desde Opposing Force y desde aquí Shepard tendrá unos 26, 25 años. Es menor que Gordon. Gordon Freeman es más viejo. Más chocho. No, me morí. Sabía. Ahora se muere. Oh, casi. Ahora sí. Listo, perfecto. Continuamos. Wow. Acabo de ver a G-Man. No hay pase por aquí. Perfecto. Vale, aquí hay... Deberíamos entrar por aquí. Este juego ahora mismo tiene muy malas críticas por la gente, por el público, por los consumidores de este juego. La verdad, el juego a mí no se me hace mal, se me hace decente, ya que el juego, pues para ser creado por una sola persona, está muy bien, está bastante bien. No es un mod, muchos dicen que es un mod, no es un mod, es una expansión de Half-Life. Y la verdad, muy buena, la verdad, tengo que admitir. Me encantó esta expansión. Es por eso que le he hecho mucho tiempo. ¡No, Dios! Perfecto, aquí una cosa más. Yo creo que hay que lanzar aquí objetos. Y me matan. Chingada madre. ¿Dónde estoy? Es más, voy a esquivarlos. No sé cómo, pero no creo que sea muy necesario lanzar estas porquerías. Oh, sí. Ya le he adivinado. Y... esta acá. Mala idea. Oh, otra vez. Ah, perfecto, ahora sí. Creo que el volumen está muy alto, espero que se escuche bien el juego y mi voz.
Yo creo que la vamos a dejar aquí, ya que la introducción del inicio estuvo muy, muy largo. Pero vamos a agarrar primero lo que nos dan aquí. Sí, fue muy largo. Esto debería ser un... Me ha bajado mucha vida. La verdad me deberían haber dado un poco... Aquí en este juego deberían haber puesto la llave inglesa de Shepard, pero no, pusieron la palanca. Arma de Freeman, no de Shepard. Pero en fin, no importa, está bastante bien aún así el juego. Es raro porque no puse Force, llevo un arma distinta y aquí otra diferente y todo eso. Bueno, vamos a seguir un poquito más, un poquitito. A ver. Perfecto, así. En serio, pido disculpas por ese sonido. Continuemos. Dios. Vamos a ver qué nos podemos encontrar por aquí. Universal Colisión. Un nuevo capítulo. Y justo tienen que poner música. Espero que no me dan copyright. Aquí hay. No recordaba estos malditos bichos. Tengo que bajar un poco más el volumen. Se oye muy, muy alto. Tampoco no lo quiero bajar tanto. Quiero que se escuche el juego. Tengo que encender la luz. Perfecto, vamos. Una zona oscura. Yo creo que aquí continuaremos en el siguiente episodio. Gracias. No, 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 vamos un poco más. Bueno, espero que les haya gustado. Voy a seguir haciendo esta clase de videos, este tipo de Let's Play. Solamente estaré haciendo mods de Half-Life, como por ejemplo Half-Life 2 Calamity, Half-Life 2